Bueno, vamos a comenzar a dibujar la pieza. Desde aquí hasta aquí hay 166, 80 de altura. Entonces, X0 y 0, 166, 0 grados. Y 80. Luego, no puedo seguir por aquí porque no me da esta distancia. Esto sale de forma constructiva, ¿ya? Si usted se da cuenta, aquí se forma un triángulo. Siempre la suma de los ángulos interiores de un triángulo tiene que ser 180. Aquí me dicen que hay 60 grados. Aquí no me lo dicen, pero aquí se forma un ángulo recto, que vale 90 grados. 90 más 60 son 150. Para llegar a 180 me faltan 30, que sería este ángulo. ¿Ya? Por si acaso, así se obtiene. Bueno, como no podemos seguir dibujando esto, porque no sabemos esta distancia, tenemos que seguir por acá. Vamos a dibujar desde aquí hacia arriba, que vale 12. Aquí está el valor. Recuerden, esta es la vista, vista desde este lado. Esta es la vista principal en corte. La que está al lado derecho es la vista lateral izquierda. O sea, cuando yo miro desde aquí hacia acá, esta es la vista. Entonces, esta altura, desde ahí hasta ahí, no me la dice en esta vista, sino que la dice acá, 12. 12 entre ese punto y ese punto, y viene siendo ese punto y ese punto en la otra vista. Ya, eso hay que ir asociando para que puedan ir dibujando las piezas y entendiendo los dibujos, los planos, ¿ya? Entonces, 12 para arriba, 10 para acá, 36 hasta aquí, que lo dice acá también, desde aquí hasta aquí, 12, 36, y aquí no lo dice, pero es lo que falta para llegar a 80, que es la altura total. Por eso el plano no lo dice, porque acá ya está, 80 menos esto y esto. ¿Cuánto sería? 36 más 12 son 48, y para llegar a 80 es 32. Entonces, desde aquí hasta aquí, 32. Dibujemos. Escape, línea. Desde aquí para arriba eran 12. Después para adentro 10. O sea, a la izquierda, a la derecha, perdón. 10. Para arriba 36. 10 nuevamente y 32 hacia arriba. Perfecto. Y ahí compruebo, me une con la otra altura que mide 80 y verifico que está bien. Me dice que forma un ángulo de 90 grados respecto a esta línea. Presten atención, el programa forma los ángulos en distintas posiciones a veces. A mí me puede marcar 90 grados, pero a ustedes les puede ir marcando otro ángulo, puede que lo tome desde este otro eje, desde acá, y les marque un ángulo diferente. Así que ojo con eso. No se confíen en poner solamente el número que me aparezca a mí, ¿ya? Por si acaso. 32 para arriba, 32 a la derecha. Y después 38 hacia abajo. 32 y 38. Y hacia acá 92. Lo que les comenté de antes,
La suma del triángulo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, 60, 90, 150, esto vale 30. Pero ojo aquí, ojo, 30 grados. Desde aquí hasta aquí, yo voy a empezar a dibujar ahí. Si se dan cuenta, yo no puedo colocar 30 grados porque el programa me está tomando el grado cero desde esta línea y después, desde ahí empieza a subir el ángulo, perdón, el grado. Entonces ahí tengo un ángulo de 90 grados y yo a esos 90 tendría que sumarle estos 30. Entonces tendría que colocar 120. Y si yo aprieto Tab, escribo 120 en el ángulo, el programa me bloquea el 120. Y me deja modificar solo la distancia. ¿Hasta dónde la distancia? Podría hacerla hasta ahí, pero la vamos a hacer un poco hasta pasado ese punto. Escape, línea nuevamente, y voy a unir el punto anterior, ese, hacia acá. Que pase también. ¿Y para qué hacemos esto? Ojo aquí con el ángulo, 180. Lo está tomando desde aquí hacia acá. Ese es el ángulo. Se nota por este punto que hay aquí, estos puntos. Igual que la distancia, se ve, me la está tomando desde aquí hasta acá. ¿Ya? Así que presten atención siempre cuando pongan ángulo y distancia. El ángulo 180, tab, y que pase esta línea. Ahí. Escape. Y dejamos esto, usar el comando recortar. Y si ustedes se ponen ahí, se dan cuenta que el programa les dice, y de hecho, sin apretar nada, les va mostrando qué es lo que va a cortar. ¿Ya? Entonces yo quiero cortar estas líneas que sobresalen y ahí queda listo. Una vez terminado esto, tenemos ya todo el contorno de la pieza, debemos extruirlo. ¿Qué significa eso? Nosotros dibujamos esta cara, que es la cara principal, como dijimos antes, la vista principal. Eso tenemos que extruirlo. ¿Qué significa extruir? Darle profundidad, darle volumen. Para eso, nosotros estamos en boceto, estamos trabajando con estos comandos. Tenemos que crear modelo 3D y aquí dice extrusión. Yo le doy clic al comando y tengo que ajustar la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 86. ¿Por qué 86? Porque es la vista superior. Cuando yo miro desde arriba la pieza, desde aquí hacia abajo. Y esa es la vista superior. Va, según la norma ISO europea, va debajo de la vista principal. Entonces, ¿qué me dice el ancho de la pieza? 86. Y además aquí me indica, en esta A y esta A, me indica la línea de corte de esta. ¿Ya? Que va por aquí y pasa por encima de ambas perforaciones. ¿Ya? ¿Cómo se ve aquí? Seguimos. Extruimos 86. Y aceptar. Ojo aquí. Si este modo está activado, mire lo que sucede. Le queda así como una cáscara vacía. ¿Ya? Eso no tiene que pasar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si sucede eso en su trabajo? Aquí, este botón. Ahí. Eso. Extruimos. Ahora queda hacer las perforaciones. Vamos a comenzar por las dos perforaciones que están aquí. ¿Ya? Entonces, tomamos nuestra pieza, podemos ir aquí al cubo de la derecha, con el mouse lo tomamos y giramos. En esta cara, la selecciono, crear boceto. Tengo que poner dos puntos
puntos. ¿A cuánto? A 30 desde la parte inferior al centro de la perforación. Y lo que tengo que saber aquí es a cuánto está desde este borde hasta aquí. Y lo mismo acá, desde este borde hasta acá. Por lo tanto, para saber esta distancia, necesito restar el ancho total, 86, esto, menos 58, la distancia entre los centros de las perforaciones. Eso me da 28, pero esos 28 milímetros están divididos entre este trazo y este. Entonces, 28 dividido en 2 es 14. Desde aquí hasta aquí hay 14 y desde acá hasta acá 14. Por lo tanto, tenemos que, recién habíamos seleccionado la cara, crear boceto, estamos ahí. Ponemos el punto, donde sea, ahí y otro ahí. Y una vez que colocamos el punto, colocamos cota. Desde la... Me posiciono con el mouse solamente. Me posiciono, clic, izquierdo, suelto, clic y bajo. O me voy al lado. Y para poner la cota, clic nuevamente. Y ahí me pregunta la distancia. 14. Enter. Lo mismo al otro lado. Desde el punto a la línea, suelto, aprieto nuevamente, 14. Selecciono el punto, suelto, selecciono la línea de referencia, esta. ¿Cuánto es el plano? 30. Enter. Lo mismo acá, selecciono, suelto, me desplazo y clic, 30. Ya, una vez que ubicamos las 2 a 30 y 14, vamos a modelo 3D, agujero, y como hicimos puntos, el programa automáticamente me va a hacer lo que yo le diga. Si necesito hacer distintos diámetros, voy a tener que hacer dos veces este paso, porque si hubiese puesto puntos, el programa entiende que todos los puntos son para la perforación. Entonces, aquí tenemos que poner, según el plano, una métrica 12 de 30 de longitud roscada y 35 longitud total. Busquemos eso. Agujero roscado, sin asiento, métrico 12, métrico ISO 12 y pasante, no, a cierta distancia. ¿Cuánto? 30 de longitud roscada, como se ve ahí, y 35 de longitud total. ¿Es así o no? 30, 35, M12. Bien. M12, 30 longitud roscada, 35 longitud total, y la punta en 118 grados, porque no es plana, según el plano. Aceptar. Y ahí se hicieron las dos perforaciones. Y ahora falta la de arriba, que está ubicada a 94 desde este borde y en la mitad de 86, o sea, 43 y 94. Seleccionamos la cara, boceto, punto, J. Desde aquí hasta aquí, 43. Y desde aquí hasta aquí, 94. 94. Nuevamente, aquí ubicado el punto, modelo, agujero, y este agujero es de tipo, ¿dónde está? M16, pasante. Métrico 16, pasante. Aceptar. Y ahí está finalizada la pieza.
archivo, guardar como y la guardan como.